Hoy bienvenidos a Fuerza Astral, el único podcast en YouTube que tiene un canal de Twitter y nunca lo promociona. nunca lo. ¿Tenemos a un canal de Twitter? Y nunca lo vamos a promocionar, nunca van a saber dónde está nadie, nunca va a ver esos posteos. ¿Y por qué del piso superior no nos avisan estas cosas? Este es un podcast recap en que vemos dos capítulos Callero del Zodíaco o Sin Sea si sos puritano por episodio. Esta semana, capítulos 81 y 82. Me gustó que el narrador ahora convirtió... La cortina, nuevo coso, no es se ha corrido, porque en otros países sé es que tiene otra connotación y le ponen se ha abierto. Que, que también tiene otra connotación, pero bueno, ya es sí, más, también. depende de cada uno eso, ¿no? Como que bueno. Sí. ¿Sabés qué? <laughs> no se puede dejar conforme a todo el mundo. Así somos los latinos. Antes de arrancar el capítulo, ¿sabés que, que no, me acuerdo, no me acordaba nada de este capítulo? No me generó ningún sentimiento de nostalgia, ni nada, era como verlo por primera vez. Cuando vayamos eh. al bosque, me acuerdo del bosque. Cuando esté el que, se, que su poder es esconderse atrás de una columna. No spoilers, me voy a acordar del que su poder es esconderse atrás de una columna. Esta pelea, nada, cero. Te voy a ser sincero. Viste que yo te había dicho en el capítulo anterior, ahora se si viene lo bueno. Llegó lo bueno. A la flauta, a partir de ahora, Agar no para, me está diciendo. No, 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 no. No, no. no a partir Tal vez sea de ahora, lo único bueno. <laughs> no, no, después de esto, para. Porque después esto clava los frenos y hay que esperar, no sé, bastante. Pero, Pero. capítulo 81. Freya. Lucha, muerte por amor. Yo tengo cuando los rubios tienen problemas diarios. A la flauta. Estaba regado eh, la <laughs> traducción mexicana. Se la rejugaron. <laughs> Para que la gente no nos acuse de cosas. Yo quiero aclarar que en Hispanoamérica fue la batalla mortal de Flair. Que para mí le dan como mucho peso a Flair. Yoga está peleando. Yo vi el capítulo, Yoga peleó. No es de Flair la pelea, no es de Flair. Es relativo. Es, 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 es muy bueno este capítulo. Es es, este arquito es muy bueno. Es el capítulo 81, bueno. te digo, eh, se nota que en la rotativa cayó el animador que, que le gusta Yoga. porque. A ver, se ve feo el capítulo, en el sentido de que no sigue modelos, la, se, mutan las caras, no parece la misma persona en cada plano, pero es feo de una manera que me gusta mucho. Está bien animado este capítulo. Hay mucha iluminación también, entonces eso lo. Hay mucho trabajo de muchas cosas. Sí, es, y es emocionante lo que ocurre. O... Ya veremos. A ver, eh, sin adelantarme, puede gustar mucho o poco, pero. Eh, con el guerrero anterior y este empezamos a tener más marcada la cuestión temática o al menos surgen diferencias temáticas entre los enemigos, los nuevos villanos y está bueno, se siente como ver los caballeros. Si bien ahora no es cada casa es distinta, pero bueno, el primero tiene una temática de pelea en manada con lobos y este tiene una temática de pelea en un lugar con algo. No voy a spoilear. Tienen gracias, aunque sea. Qué, qué baja que está la vara. El primer plano de todo el capítulo es Hagen con cara de acorralado. No sé si recuerdan el capítulo anterior de Fuerza Astral, link acá arriba, eh, que estaban como iguales. Yoga estaba medio para atrás. Y sin embargo, abrimos el capítulo con Hagen con cara de se pudrió todo, estoy en el horno. Y sí, está Yoga. Y Yoga es el frío y calculador. Interesante como Yoga en el es el primero en acordarse que habían alcanzado el séptimo sentido y que era como un estrato de poder y que iban creciendo de poder y que había todo un tema que no era únicamente me pegan y me levanto sino que yo también tengo que crecer en el proceso. ¿Te acordás cuando los caballeros crecían y se hacían progresivamente más fuertes en sus enfrentamientos? Sí, pero eso ya está, ya pasó. ¿Cuánto más van a crecer? <laughs> ahora es hora de caerse. Y claro, ahora es la caída de todo ello. Vemos el primer ataque de Hagen: Universe Freezing. El congelamiento de universo. Rayo carcha básicamente. Como buen clon de Yoga, hace unos círculos locos con los brazos y ataca con ambas manos juntas. Y Está lo deja bien. sepultado en un ataúd de hielo. Completamente diferente a la técnica de Camus, porque en esta hay puntitos de luz verde que flotan, así que es otra técnica, nada que ver. Porque tiene otro color de ojos. No, no, hay puntitos verdes que flotan, así que se elevan alrededor, así que no, listo, no, no se parecen en nada. Es otra técnica, ¿no viste que dijo otra palabra? A mí me gustó que antes de tirarse las piñas, Yoga eh, cumplió con la buena relojada del zafiro habitual que nos va a tener acostumbrada todo Ajar. No es una pelea si no le relojeas el zafiro eh, del ombligo eh, a lo. Por un lado, más allá del chiste fácil, está bien. Porque fíjate que va a sacar a palo uno, porque le tenés que sacar el zafiro y no lo tiene. ¿Por qué te va a estar peleando? Uh, ahora que lo decís, no lo había pensado. Sí, en, en realidad demuestra que no son tan estúpidos como parecen. Chequean. Punto para los caballeros. Yo digo que en unos capítulos, a ver, hace un tipo y lo están por matar y dicen, no, pará, pará, pará. No a tiene ver, zafiro. A ver el zafiro. A, a ver, ver la entrepierna. A ver, a ver. <laughs> Bájese los pantalones, señor. <laughs> sí. Lo bueno de esta pelea es que gane quien gane, están ayudando a la Saori. Están llenando todo de hielo. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo surge, pero sí. A priori podrían estos dos estar evitando el congelamiento, pero bueno. Ya vamos a hablar de eso. En cada plano la cara de Hagen se ve diferente. Es como, a mí me gusta que lo hagan mutar acorde a la emoción, pero la guía de diseño de personajes se la metieron donde no brilla el sol. Es como que mil personas son Hagen. Yo con este capítulo me cuesta ser objetivo sobre Hagen. Eh, amo a Hagen, es lo más. Me descubrí, me di cuenta que. Es lo más. Tiene razón, es un buen tipo. ¿Y qué habla Yoga tanto de Flair? ¿Quién se cree que? ¿Quién lo hace? ¿Qué habla tanto Acabá de Acaba de llegar. Que le rompa la, ca la cara. O sea, que le rompa la cara. Estoy a favor de Hagen. Hagen empieza a alejarse cuando una risa lo detiene. Desde dentro del ataúd de hielo, Yoga le dice. Que no tiene tiempo para jugar con él. Y explota en el ataúd de hielo. Quedó raro eso esa oración. Sí. En oposición a la pelea con Shiryu. acá Yoga está de con que quiera hablar las cosas y quedar en buenos términos con el ex de Flair. Vos sabés que yo anoté lo mismo. Punto para Yoga. Que intenta resolver las cosas hablando de entrada y en más de una ocasión. Como, sí, bien sí. Yoga. Muy, muy maduro eso. Se ve que perder a la madre le hizo bien. Sí. Capaz a Shiro hay que matarla al maestro, así como que se acomode un poco. Comienza a contar su triste historia. A veces pasan cosas muy tristes. Ah, no, no, para, para, esta es una de espías. Poneme música de James Bond. Yoga, maestro de la infiltración, se escabulle por el castillo. Al toque lo encuentran, pero en su versión de los eventos fue todo a propósito. Sí, sí, no. <laughs> no, no, pero es para, así me infiltro más fácil. Me sí, Ya estoy adentro. ¿Y por qué no fue por la puerta? después él fue caminando por el puente? Y digo, ah, voy a entrar, usted no puede ir al calabozo. Y listo, era lo mismo. La verdad que sí, pero Yoga ve el vaso medio lleno de hielo. Entonces vemos una cosa que para mí es como que me destruyó un poco el cerebro. Yoga desencadenado, primero parado y sí. luego arrodillado, es poco claro el largo de esas cadenas. Y llega Thor, que sin empezar un interrogatorio, sin informarle qué información le tendría que dar para ser soltado, empieza a pegarle. Y lo sacude. Sí. Y le repega, está re bueno como lo faja. Y aparte de esos momentos en que, en que se coparon, en que como tres, cuatro ángulos diferentes para el mismo golpe, sí, podrían pero... haber rehusado el mismo golpe por todo lo que pasa, pero no, no. no. Está, está bueno, de hecho, el plano de las sombras mientras le pega está muy bueno, ¿no? Me, me, esa secuencia me encantó. La perspectiva con la cadena ahí desde el techo, está, está buena la escena. Sí, es eh, que no tiene sentido, es como. Es confuso. Es confuso que se suponía que, que, lo, que sintiéramos pena por Thor, que en realidad era bueno. Y acá resulta de capturar un civil y antes de cuestionarle nada le empieza a pegar. Thor era un civil random que los guardias agarraron. Ni siquiera sabe para qué está ahí, no, bueno, está encadenado y que darle. No era bueno, Thor no era un tipo de buen corazón hace como podría, tres capítulos Por ahí antes de entrar le dijeron: Mirá, que este hijo de puta safanó tres o cuatro conejos. ¿Y está oh. caliente? Ah, sí que gusto te usar, llevarte los conejitos, ahora va a ver. Supongo, sí, qué sé yo. Ahora, cuando se pelearon antes, no lo reconoció. ¿Te acordás cuando estaba Yoga delante de Thor, no dijo nada, Thor? No sacó el no, tema. No, es que eso viene el pelotudo. Y Yoga tampoco no tiene ningún rencor, Yoga. Como que lo reventaron a trompadas, este tipo en una sala de tortura. Yoga lo vuelve a ver y es como que nada, sí, qué sé yo. Está bien con el tipo. Es un momento incómodo, Juan, supongo. Pero sí, es raro. ¿Lo es o no, eso no es un momentito como se les ocurrió cuando hicieron este capítulo que hubiera pasado eso. ¿Por qué no pones un... un si hubiera un, un caballero, no un random, obviamente, o uno de los que aparecen después? Tipo el más malo de todos, en el que van a pelear todos juntos contra él, y ya estás preparándote para el futuro, no retroactivamente. Es más, mejor, ya me lo adelantás, mira, hay uno que es malo y tortura gente. Este merece morir. Claro, estás construyendo, claro, y se ríe, y que estás construyendo a futuro, no tirando a la basura una chance de desarrollar personajes. Porque hasta, hasta hace un capítulo o dos atrás era pobre todo, nos caía bien. Y ahora resulta que no, le, civiles random que agarran los, los caga palo porque o sea, les gusta. Tú hijo de puta, bien muerto está. Y yo, ¿Es en como... cambio, remaduro. maduro. Yo un tipo lo tortura y dice, bueno, no, tenía sus circunstancias, la verdad. Yo el me infiltré. Hombre, El hombre y las circunstancias, totalmente, dice Yoga. Freya llega a ayudar a Yoga y es una escena complicada de maneras que el capítulo nunca va a explorar. ¿Qué tal si Thor era el policía malo y Flair la buena que ayuda y se hace la pobrecita para hacerlo confesar? Tipo, va Thor, le pega y después va Freya y dice, uy no, pobrecito, vos sos un gallo de Atena, ¿no? Sí, sí, vos sos un gallo no, de Atena. Mirá, deja que te suelto. No me digas eso porque sí. Eh, 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 que sé yo, entiendo que no bajo en la trama del capítulo en absoluto. Pero, eh, pero eh, Yoga eh. no lo pensó. Yoga confiesa. Eh, eh, no, miento. Yoga se aguanta. Yoga no le dice si un o sea, es un cayó de Atenas. Se hace el boludo por un rato. Porque sabe. No es su primer interrogatorio. Ni de un lado ni del otro de la tortura. A ver, sabemos que Yoga es un cayó de Atena. Flor Baile confiesa todo el drama político de Asgard a este random. Que ella no sabe que va a ayudar. No... No sé si tenés que confiar en el primer enemigo que te encuentres. Flair es una traidora al buen gobierno de Hilda y claramente todo lo que le dice son patrañas, calumnias, injurias y mentiras para conseguir un aliado. No, no, no. Todo lo que le dice del de gobierno de Hilda es de mentira. No, ahí, en esa no voy a caer. Casi me haces pisar el palito y darte la razón, pero no, no. no, no. De alguna manera Flair lo rescata yoga. No, no vemos esa parte. La parte importante del rescate no importa. Ya está fuera. Me gusta que... Cuando la mira dice, sus ojos son hermosos y puros, me recuerda a la señorita Saori Hubiera sido más interesante que diga, me recuerda a mi madre Todo eso se parece a la sonrisa de mamá Pero bueno, cada uno tiene sus mambos No lo pensé, pero es cierto, ¿no? Como, bueno, te, te explico Se olvidaron que tiene madre yoga No les importa, ya está si no es un flashback que pueden rehusar de. No miento, pero podrían rehusar el flashback de la madre. No sé, no les importa se olvidaron. Van a pero... reutilizar la madre en Poseidón. ¿De qué estás hablando? No, pero Poseidón es Canon. Bueno, esto, esto, ¿no? esto, 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 de vuelta, acordate de Thor siendo un torturador. Eh, esto retroactivamente cambia. Acá no importa nada. No, no hay una continuidad entre el capítulos. Ellos mismos no saben que están guionando. Nadie sabe qué pasó en el capítulo anterior. No, ni nosotros, imagínate. Eh, ahora, yoga. Llama a su armadura y cae como un rayo desde los cielos y se le pone en el cuerpo. ¿Y la cajita? Eso iba a decir, la gente se queja con Omega, de que ya no llevan la mochila, pero en la serie original tampoco. <laughs> no sé. A la gente le encanta Agar, odio Omega. Acá no hay cajita. ¿Qué pasó aparte, con eso? Aparte, tenía una ropa, se pone la armadura y le viene esa ropa blanca fea que le agregaron ahora. No sé qué onda. Es re loco, no supongo las armaduras vienen con ropa interior también para no te paspes. Es posible, es de metal. ¿Vos me estás diciendo que, que la ropa que tiene yoga ahora pegada al cuerpo está hecha de sangre de dorado? No, lo sé porque eso todavía no pasó. ¿No pasó todavía eso? ¡Es cierto! ¡No, mira! ¡Qué bizarro mensaje! Eh, ¡Qué bizarro Espero, ¿cómo, espero cómo que no te pasó? suene una chicharra. ¿Cómo espero que una no pasó? chicharra. ¿Cómo? Está canceladísimo. ¿Por qué? Por las cosas que hice, no por lo que spoilea. <laughs> no todo lo demás, todos lo, los chistes que hacemos fuera del lugar, no, eso está bien, pero. Los spoilers inadmisibles. Hagen no le quiere ni la hora. Olvidate, creo que esta claro. es la primera vez en toda la serie que vimos a Yoga usar la decoración esa del brazo. ¿Viste esa decoración que tiene el brazo izquierdo? La usa como escudo. ¿Eso es un escudo? Yo pensé en una decoración es bonita. Es un reloj. Supongo, yo pensé que era como vea como bonito, nada más para, para dar un o poco sea, de, de desbalance. Yo creo que jamás fue un escudo, pero lo de Today dijeron, che. Esto se parece un escudo, ya que estamos. Ni siquiera, lo, ni siquiera estoy. El animador de turno, por primera ¿Sí? vez en su vida, vio la hoja, la ficha de diseño, de guía de personaje de yo dijo: Ah, sí, este tiene este, este, un escudo. Lo estoy viendo. No, ahí. Es, es más, cierto que había uno que usó un escudo. Mal, sí, yo ni un. Hace como 3-4 años, yo ni me un capítulo de esta serie y tenía un escudo. Debe ser este. Sí, Le están dando la a cualquiera, sí. Ahora, una pregunta: ¿por qué cuando lo ataca Hagen le tira a piñas, tiene garras? ¿Por qué un caballo tiene garras? No lo vi, no lo no, noté, no, no, estaba cuestionando otras cosas. ¿Ustedes lo no tienen ahora en pantalla? Es más, me imaginé un diálogo entre los productores y el enamorador diciéndole: ¿Por qué el caballo tiene garras? Porque está loco. Y el productor: ¡Ah! De una. Ah, esto lo tenemos que haber charlado antes. ¿Sabes que hice una mínima investigación de quién es el caballo loco de araña que tiene Hagen? No, el segmento nuevo de la temporada, ¿cómo era? ¿Verduritas esto? ¿Verduritas esto se llama el segmento? No. Ahí ponías el nombre, se supone, no me acuerdo. El que comentamos cosas que no hacen falta comentar para mostrar conocimiento extra. ¿El minuto pedante de la semana? Exactamente. Ahí lo tenés. No sé si es minuto pedante, esto es más sí, como, el como el dato de color. Ah, el Johnny Kess. El caballo este loco, eh, tiene el nombre en pantalla, sí. es el, el, el potro loco indómito sí. del, nor -nor sí. <laughs> del noroeste de Córdoba. Sí. Es el caballo de Odín, Ajá. es mencionado un par de veces en la edad poética. Las ocho patas representan los vientos del norte. Ajá. Es como una metáfora del viento en las ocho direcciones. Sí, sí. Jodido tu país cuando tenés viento. Acá en La Plata y como sudestada. Y otro viento, dos tenemos. Medio feo el sí. caballo de dos patas. <laughs> Re triste. Pero uno sí es el caballo de Odín, qué sé yo. O sea, existe. No, no, a ver, todos existen en cierta medida. La semana pasada no, no lo sabíamos. Fenrir es el que se come Odín, que es un rol bastante sí. heavy, ¿no? Es como que... ¿Es un personaje menor de la mitología cristiana? ¿El anticristo? No, no sé qué es el anticristo, la verdad. El anticristo es más fácil. Está en el nombre, digamos. Pero sí, en un, un lobo loco que, que fue un quilombo a entrenarlo y después como que se morfó Odín. Una lección de vida. Pero bueno. No sé, me parece interesante fue el caballo de Odín, ¿no? No sé cómo colabora eso a la trama de alguna manera, lo dudo mucho, pero. pero está. Es algo. Si ese caballo de Odín eh, construyo, le da más sentido a la lealtad que tiene por el reino de Azar, si se quiere. Supongo, quizás. Odín no es como la persona como más lealtad del Panteón. Ni, ningún nórdico es muy lealtad, eh. Son medio quilombo, guacho. Retomando, durante el combate. Hagen no le cree ni la hora. Olvídate. Hagen das revela el verdadero motivo de su odio. No es que le robara a la novia o que intentara destruir a Asgard. Es que la arruinó su fantasía y medio de ver a las dos hermanas de madres diferentes oh, sí. ahí como cerquita y cariñosa su fantasía sí, Yuri es, es mal 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 es más yo te iba a preguntar a partir de ahora eh, a las propagandas cambia las dos caritas que se acercan decime que sí no imagino que Saori es la que viene a romper este triángulo no. es la que hace el triángulo amoroso tenés a las dos hermanas de padres diferentes ahí muy cercanas qué sé yo siempre juntitas y cae Saori si tan solo supiera dibujar cómo les haría ese fanart para que lo vean en pantalla hablando de eso volvemos a Saori el descongelamiento es tan heavy que hasta la piedra en la que está parada se descongela, a pesar de que es una piedra, ¿no? Como que así de heavy están las cosas. Sí, evidentemente está grave todo. No, el calentamiento global se está descongelando lo concagua. ¿Al hielo? No, no. <laughs> ¿Concagua? Los Andes. <laughs> claro. La cadena montañosa. Volvemos de comerciales y Ora Hagen está dudando dentro de su cabeza, lo que abre las puertas a su triste historia. Y Yo, yo lloro mucho con esta, con esta historia, con estas personas que están queridos que no estrés de lo más mínimo me sentí re estafado con eso me enojé bastante porque eh, al final Violeta para sopa tenía razón dejen de llorar chabón mira el sol que tienen mira esas flores están juntando flores ahí. está Fer juntando flores al sol dónde no hay sol se, se, la victimizan. Pasan con sol? se victimizan se victimizan se victim... todo el tiempo no pobrecito yo tengo que hacer un genocidio de toda la humanidad porque pobrecito yo ay soy, soy un bebé doy pena no tengo sol todos sus flashbacks tienen sol ¿Qué pasó ahí? Para mí, sabes qué? sabes qué pasó? Porque siempre que vemos esos flashbacks y hay sol, son niños. ¿Sabes de quién es ser? culpa de que ahora que son adultos no haya más sol? No, 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 no. Ya ¿De, quién de... ¿De quién puede ser culpa? ¿De quién puede ser culpa? Porque estoy viendo la placa del peor gobierno de la historia. <laughs> ojo, ojo, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Pero eh, bueno. nos salteamos cuando estamos diciendo de Saori que no está pudiendo detener el congelamiento mundial. Que Kiki habla ahí con Flair y le dice, no te preocupes, los caballeros siempre han salvado a la señorita Saori. Y, no, y mientras dice eso, mira mi imagen de cuando le tiran el hachazo y todos saltan para el costado. Y, se a en medio. y a continuación dicen, nunca dejaría que esté así por mucho tiempo. Y no podía dejar de pensar en Saori con una flecha en el pecho. No sé por 12 horas. Como... Y bueno, acá tienen 12 horas también. No son los mejores del mundo, pero nunca han pasado más de 12 horas manqueándola. Tremendo, no, no. Me hizo reír muchísimo Kiki diciendo eso. Como que se pisaba solo. Nótese no que Kiki no estaba ahí para. No, sí estaba ahí para ambas cosas. Sí. <laughs> Aparentemente, desde chico, Hagendas entrenaba para ser caballero. Ya estaba rompiendo piedras antes de la pubertad. Todo para estar cerca de Freya. Igual me, me parece re redesigual la relación. Freya está, la vemos a Freya, está tirada en una. El el piso, no, no, antes del balcón, está tirada al lado del fuego, redespatorrada sí. ahí en el piso, y el otro tiene que estar de rodillas al lado de ella. Eso no es una amistad. Vos no tenés a tu amigo arrodillado al lado mientras vos estás tirado en el pasto. Eh, no es una amistad, hay algo más ahí, no me digas que no lo viste. Están juntos mirándose junto al fuego, chabón. Ahí a hay ver. algo. Eh, él está entrenando pegándole a la piedra y ella lo mira del balcón y le dice, ¿qué haces? Me convierto en el más fuerte para proteger a Hilda y Duda y a las dos. Y, ay, estoy contenta, dice la otra. No, ay, no me lo... No, no me, no me a, piques ver, a Hagen. No, si no. vos estás en una relación en la que sentís que hay algo y la flaca exige que vos te mantengas sobre una rodilla cuando estás cerca suyo, hay algo desigual en esa relación. <laughs> en toda relación hay algo desigual. Lamento informar, si no lo sabes vos o las verduritas, no, es este, una relación mucho. de poder en que siempre hay alguien que lo tiene sobre el otro. Y, pero en este caso es descarada la cita, uno trata de abastecer ah, no, las late, cosas. Sí. Fler, Cero la sutileza. Flair sabe jugar el juego mucho mejor que él. Él romperá montañas, ella sabe romper corazones. Uh, Ida llega con un No estarás poniendo expectativas imposibles. No, oh. solamente le pedía que sea el más fuerte y proteja a Asgard y al mundo. Es terrible. Es, es terrible esta escena. Eh... ¿Y qué, qué le pedís a la mucama que, que te construye un auto usando elementos normales que hay en un bosque? <laughs> ¿qué, ¿Qué son expectativas normales para vos, Autorranta? No, terrible. Hay mucha lujuria en todo el pasado que tiene Hagen, o al menos yo mientras lo, lo está veía... Proyectando. <laughs> sí. Así, no sé si es culpa de él o mía, pero bueno. Se fueron a carajo. Hagen declara que le prometió a Freya que iba a proteger a Asgard y por eso pelea. Yoga le responde que le prometió a Freya salvar a Asgard y por eso pelea. Ambos dicen el nombre de la guacha mientras su imagen flota detrás de ellos. Alta discordia la flaca, ¿no? Como que ambos están yendo a matarse por, por la misma promesa de la misma persona. Yo me di cuenta que odio a Flair y hincho por Hagen, ya está. Yo vamos, lo que vamos, digo algo. es que tú hubiera sido más rápido si iba a Ori eso, eso. Todo este drama de que no me metiste los cuernos, que sé yo, lo tiene. Vos estás con Flair. No, 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 me estoy levantando la hermana. Ah, listo, pasa. <laughs> listo. No, el último vas a y con Flair? Son las únicas dos que, Hasta ahora las únicas dos que hacen falta para llegar al castillo son Sauri y Flair. Sí, concuerdo totalmente. Cortamos a Cella, que tiene hambre de tanto caerse por barrancos. <laughs> se, se agarra la panza al menos. Me gusta pensar que le afanaron la de las zapatillas y le pegaron un chutazo. <laughs> Era re jodido el camino al palacio. Sí, porque los ricos no, no. El afano, chaval. está re genio. La inseguridad. Y sí, sí. Toda, está la policía cagándose a palo por todos lados. Cuidando los zafiros no tienen tiempo para el vandalismo. Tanto Seiya como Jun ven una montaña... Idéntica a toda montaña, sí. sin ningún rasgo característico, dice, oh, ese debe ser el castillo. Sí, se llama locura de la montaña. <laughs> es hipotermia, están viendo sí. cosas, los ¿no, guachos Jun que encontró unas escaleras y no la avisó a nadie. Pero no habían terminado las escaleras. Decían que se habían terminado las escaleras, no había más escaleras. No, no, Jun no encontró y no le contó a nadie. No, vos me dijiste que se habían acabado las escaleras en el primer. en el Fuerza hasta el 35. Y ahora me están diciendo los muchachos que vuelven las escaleras. No, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo es lo que cada tanto debía gritar el productor de esta temporada. Entraba a la oficina y le gritaba eso a los animadores y no le daban <laughs> bola. Shun ve al sol en el cielo, que podría estar en absolutamente cualquier lugar del cielo, como uh -huh. un plano del sol random. No es como un reloj con cierto número de fuego sí, que sí, se va sí. Puede un ser plano. un amanecer, un atardecer, el crepúsculo, pleno mediodía, mediodía lo que sea. Pero bueno, Jun dice que no queda a quedar poquito tiempo. Sí, quizás se refiere a otras cosas. Eh, no sé, son sus, sus, sus expectativas. No sé, este año quería meter cinco finales y. No, queda, queda, poco tiempo. Tiempo. <laughs> queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Shiru, por su parte, está muerto. Vemos que en una de sus manos tiene la gema, así que nunca van a tener la espada. Porque Shiryu murió con la gema, los cagó. ¿Sabes por qué? Porque las verduritas no le dieron like. Mira qué fácil. Le hubieran dado like y Shiryu estaría vivo. Volvemos a la pelea. Yoga tira su ataque original de anime Audora Thunder Attack, que ya no sí. es un gancho como cuando se lo pegó a Milo, sino que es indistinguible de todos sus otros ataques. Es como si hay un rayo. Eh, sí, polvo de diamante, ejecución de asunto, igual, ¿no? Junta las dos manos y tira sí. para adelante. Sí. Usamos la misma celda de animación, ¿no? Kami Kami básicamente. Ha. Hagen, en cambio, tira su Great Ardent Pressure. No sé cómo lo pusieron en latino. El rayo de hielo, no me acuerdo. No, este es el está otro. No, está no está este no... es el otro, que es diferente, que es un lanzallamas que le sale el ombligo ah, sí. y frena el frío de yoga. Rayo de fuego. Entonces se llama porque... No se mataron en nada los nombres, pero cumplen porque... así ah, es lo que está pasando. Yoga se percata de que puede usar tanto frío como calor. Pará, es el pará. caballero Zundere. Pará, pará, esto es serio. No, no, yo me caigo hasta las patas. ¿Cómo que tira fuego? No, 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 no puede tirar fuego. ¿Cómo que a veces es cálido y a veces es frío? No, no, pará, pará, esto es muy fuerte. Como buen sundere le dice que tiene aún más técnicas. ¿Nadie le dijo técnicas. en Debar Bar que acá estaba su hijo prometido? <laughs> no tenía que torturar a nadie, acá estaba en Asgar. ¿Por qué no le dijeron? Como buen sundere le dice que tiene aún más técnicas antes de irse. <laughs> <laughs> Entran a una cueva que... <laughs> <No> son idiotas. <laughs> Y Yoga no puede resistirse, lo tiene que seguir. No, no, sí, de 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 no. Y sí, y... a ver qué más sabe. <laughs> y vos que estás viendo el capítulo, obvio que quiero ver qué más pasa. Tiene más técnica. Eh, entra en una cueva que da lo más inesperado de toda la saga. Fondos de otro color. Eh, anoté, mira, mira, no es un risco. Es una cueva, mira, mira, no es nieve, es lava. ¿Ves que hay más fondo? Ahora, técnicamente, alrededor de la lava, lo que hay es un risco. Sí, sí. Me parece que, que el, el sentimiento acá es que yoga ya tiene armadura blanca. Y si vas a hacer una, un capítulo sobre yoga, no da a tenerlo en el fondo blanco. Como que se dieron cuenta, cayeron eventualmente que pará, es una muy mala idea lo que estamos haciendo. Meter otro color. Yo sabía que escribir carta tras carta a todo nos iban a dar bola. El problema acá es que ninguno de los dos bandos realmente puede ser pasivo. A ver, es decir, Yoga necesita el zafiro, sabemos eso. Entonces, sí, si sí. se va el tipo que tiene el zafiro, lo tiene que perseguir, ¿no? Uh -huh. Pero Yoga puede decir, bueno, ya fue, voy a matar a Ida. Si no le puedo sacar el anillo, la voy a matar. Y se va. Uh -huh. Y a que no le conviene campear. Ninguno de los dos puede campear. Eh, vos sabés que me pareció hasta inteligente Hagen huyendo. O sea, a ver, si la meta de este es quitarme el zafiro, si yo huyo y lo distraigo y luego perder el tiempo, ganamos. Lamenté que no se mantuviera firme en su técnica o en su estrategia, como que se desanimó enseguida. Me, me parece que, que su estrategia depende de que yo haga un buen tipo y no opte por cometer homicidio. Claro, pa, pa, lo tiro por la espalda, a la mierda. No, sí, bueno, yo quería sacarle el anillo a Ida porque soy buena persona y quiero una solución pacífica en todos ganen, pero si no queda otra, bueno, la matamos, ¿no? Si no se muere el mundo. Claramente matar a Ida es todavía una opción en la mesa. Eh. Sí, pero no, no te ilusiones. No creo que pase. Me encantaría. Y Oga le pregunta si le tiene miedo y Hagen se le ríe en la cara. Pero como que se fue corriendo a un lugar donde tiene ventaja de mapa. <laughs> Así que tampoco es que se la rebancaba, un poquito de miedo tenía en que estaba a cargo. Eh, sí, pero es, es, está buena toda la situación. Es un poquito forzada y demás y medio de cagón, es verdad. Pero <laughs> me gusta que eh, ver, es pecho frío, pero bueno, ¿qué puedo esperar de uno de estos eh, caballeros? El frío viene más o menos siendo un factor que, que influye poco, pero viene siendo. El personaje que no le va a afectar en absoluto el frío, que lo lleven a una circunstancia, una, una situación donde no es el frío, sino lo opuesto, que es a lo que no tiene resistencia, eh, me gustó. Es como. Le va cargando un poquito más de tensión, no es simplemente. Ah, no, le van a pegar. Ah, o como, No, no. Eh, el escenario ya de por sí es hostil. Contraargumento. Esto es un poco como cuando en DD. &D... ¡Tiene iniciativa! Sí. Eh. Pero por qué ¿Qué pasó, no. 5, 4, 3. No, no, pero ¿qué pasó? Esto es como cuando en DD &D el monje llega al nivel en que no lo afectan venenos y de repente no hay más venenos en el juego. O el paladín <laughs> llega al nivel en que no hay enfermedades y el DM ya no hay más enfermedades en el juego. Deja que yoga disfrute, sí, yoga tiene ventaja. En esta déjame que haya una pelea donde tiene ventaja. No tienen todas las peleas que ser iguales. Y cuando un personaje, por las condiciones, no podría ser igual a la pelea, no, no, cambiamos el mapa. Para que sea siempre igual. Es un poco barato, no sé. El máster decide. Dicen que el calor es peor para el cisne porque él creció en un lugar frío y su poder es frío. Pero realmente siento que si hiciera, no sé, 40 grados, ¿no? Hace 40 grados. Y una persona tiene el poder de sacar cubitos de hielo. Y una persona tiene el poder de hacer un encendedor. La de cubitos de hielo tiene ventaja. Siento que yoga en realidad tiene ventaja en este mapa. Si ella se muere, yoga puede enfriarse. Eh, me debatí todo el tiempo, ¿por qué no ha seguido el costado y ya? Si puede congelarle las piernas a un tipo gigante, ¿no se puede autocongelar las piernas para no tener calor? O un vientito fresco en general, ¿no? Así como un, un, 10, un 5%, un 1% de poder alrededor suyo y ya está. Un polvo de diamante en la cara se pega a sí mismo y ya. ¿sí? Yo te digo que hay día de verano en que me pegaría un polvo de diamantes. ¡Oh! ¿Sabes cómo terminas rápido el laburo? Digo, 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 digo. Eh, sí. <laughs> Me gusta el ataque de sacudir la mano y tirar aire calentito. No sé si es un ataque. Creo que nada más sacude la mano y el aire caliente ya lo sacude un poco yoga. Sí, está bueno que use el entorno como arma. Yoga está por desmayarse. Tengo de que respetar se, que se plante el lugar en lugar de caminar como los cuatro metros de vuelta a la caverna donde no se estaba muriendo. Sí, 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 sí. Porque, sí, porque es una opción. El zafiro eso. está ahí. Pero el zafiro está ahí. Sí, bueno, pero puede campear, puede esperarlo. A ver, dale, salí vos. No, salí vos. <laughs> no, vení vos. ¿vení vos? <laughs> Poderse O larga esta pelea. Le grita desde afuera. <laughs> claro, se grita desde afuera. lo interés? que dicen de vos que no te la acá afuera. <laughs> Sabés que llegó Fler, eh. Vino Fler. Uh, vino Flair. Mira para y <laughs> acá <laughs> estoy. si no salís, te voy a dejar para siempre. Sí. No, viste, te va a dejar. <laughs> Poderse o larga la pelea. Hay que respetar sí. que Yoga decidió sacrificarse él. Eh, yoga. Hizo que su pelea dure dos capítulos, que era lo que deberían haber durado los, las otras peleas anteriores. Gracias, Yoga. Acá, en, durante todo este enfrentamiento, hay muchos planos para hacer chistes sobre la menstruación. <laughs> la marea roja, se hunde de rojo yoga, viene. Mucho chiste fácil acá. Pero pasamos a Kiki, que recibe un ping telepático de que Yoga se nos muere. No sabemos si es que Kiki no le interesa el resto, y, y se enteró que estaban por morir, y dijo, me decía, sí, después lo revisó. Después revisó el correo. O si tenía el Viper congelado y yoga como estaba un calorcito se le prendió así el Viper y le llega el mensaje a Kiki. Solamente sabemos sí. que nada más con yoga. Nada más con yoga le importa. Lo cual me pareció muy raro porque el con el que tenía una relación, un vínculo si se quiere es con Shiru. Sí, durmió en la misma cama, apretaditos. Exacto. Era lo que estaba pensando sin contar que es el primero que conoce. Flair decide ser un Casius inverso. Kiki no sabe si ir a ayudar a la chica en defensa o quedarse con Saori que es inmune a todos los ataques. Está en duda sí. el chico, no sabe, difícil. Amé a Flair corriendo por las escaleras, corriendo por acá, y corre que te corre por ahí, que corre, que corre, que corre, y era como así, ah, sabe el camino. La tendrían que haber seguido a ella en vez de que la seguieran. Tendría que haber ido ella tío. guiando a sí. Saori. Sí, sí. Únicos dos que hacen falta. Yoga, demostrando lo groso que es, no solo frena una ola de lava con su cosmos, Increíble. sino que es se hace cargo de que se re dejó cagar con esto de seguir a la cueva y estoy en cualquiera. Se sí. hace cargo yoga, sí. sí, Bardier. Sí, me confié, al pedo muy maduro de su parte si hay algo que puedo sacar de este capítulo es que yoga está siendo muy maduro eh, yoga viene siendo por ahora de todos el que más tiene la esencia de yoga ¿En qué sentido? Pollino se quedó ciego. Ah, no. Terrible contraargumento. Iba a decirte que no, que es el más racional, calculador, que es... No, pero después de eso. No, no, no. Quedó, casca... quedó ciego y usó la cascada. No, no, ya está, ganaste. Todos también bien caracterizados. No, 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 me ganaste. No, no puedo decir nada contra ese argumento. Pasamos al capítulo 82. Baila cisne. Espera, esperá. Terminó el capítulo. No me digas que no fuiste corriendo a decirle a tu madre que querías el muñequito de Hagen. Igual yo, yo ya dije en el capítulo anterior que, que Hagen me cae más interesante que, que Fenrir. Yo es más, le digo, este, este era el que quería, no el otro de mierda que me compraste, este era. <laughs> me imagino eh, el discurso de los Simpsons de, pero ya tienes ese juego. No, imbécil. Tengo <risa> Matanza 2 <laughs> de escrutinio de cuánto eh, me sentí esa, pero hijo, ya tenés ese caballero. No, mamá, ese no. yoga. Sí. ¿Sabías que la armadura de Hagen era el diseño original para la armadura de yoga en la película? Ah, sí. Sí, fueron por la otra y el que quedó desechado lo usaron en la serie. Acá de nada se tira. Que la verdad es más lindo el de la película de yoga, pero bueno. Capítulo 82. Baila Cisne, un infierno abrasador en el hielo. Eh, me gusta, yo tengo Cisne. Proteges tus alas del fuego asgardiano. Me encanta, me encanta que lo, donde se haya sacado los títulos son como completamente diferentes a los que figuran en, en, en Wikipedia. Porque Wikipedia tiene el de España, el de Hispanoamérica, y nunca son el que vos tenés. Eso es una acusación gravísima. ¿Usted qué quiere decir? Que yo tengo fuentes alteradas, no. No, 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 claramente Wikipedia está mal. O, obvio, obvio. Ya voy a escribir otras cosas en Wikipedia. Déjame ya te... voy a escribir otras <ríe> cosas. <ríe> Artículo de San Martín. Y era un imbécil. ¿Quién se cree que este... ¿Qué, qué sabe este tipo? ¿Viste? En vez de, de citación necesitada, escribía, ¿qué sabe este Gil? ¿Qué sabe? Ya se citaste un autor, pero casa, me cae se, mal. Se podría haber quedado en la casa y fue a cruzar los Andes. No sabe nada, San Martín, olvídate. Eh, arrancamos el capítulo y vemos a Saori, que se ve mucho más sufrida de lo que estaba. En el capítulo de Shiryu. Con Shiryu era como cara de situación, como que, ve, estoy acá parada. Y acá no, acá tiene los ojos cerraditos, el ceño fruncido. Y no me sé... Me creo que la pasa mal. Eh, no entiendo estas preferencias que tiene Saori por unos, por otros. A veces me confunde. A, a Yoga hasta ahora no le dio ningún power-up, te aviso. No, no, no. Porque ya tenía a alguien yéndole a rezar, básicamente. Se siente medio trampa que Hagen tira un ataque a la lava... Y luego después tiene que seguir tirando su hielito mientras la ola de lava misteriosamente le sigue cayendo encima sin parar. Hagen habla, se prepara un segundo ataque, como que. está ¿Y en y local. No, ¿Y no, de pero local? no está ganando la pelea Hagen, la está ganando el ambiente solo. Eh, bueno, para algo lo llevamos ahí. Ahora, en el, de repente en este capítulo, Great Ardent Pressure. No es más un lanzallamas desde el ombligo, estoy muy decepcionado. Ahora es una piña de fuego. Eh, no lo mencionamos. Sí, cuando sale por primera vez de la chota el disparo. Es oh, 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 oh. No lo puedo negar. Yo es lo brillante. mencioné, yo dije ombligo como una persona con sensibilidad. No, 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 yo ya no me importó nada porque dije, ah, era verdad, tenía otras técnicas. No estaba mintiendo. <laughs> Menos mal que yo inspeccionaba esa parte repetidamente. <laughs> Nunca, ahora sabemos por qué miraba ahí. Nunca sabes cuándo puede ser un rayo. Me quiero quejar de la inconsistencia. Pero en cuanto lo ataca, la olita de magma que Yoga estaba frenando con un ataque no está más. Yoga no está tirando el ataque, que estaba tirando en el plano anterior. Tipo, cortamos de Yoga tirando un ataque. A Hagen ataca yoga ya no estaba tirando ese ataque. Bueno, porque se corrió, está más atrás. Tampoco sea tan exigente. ¡Un plano! No te pido así que, que, que múltiples capítulos del lore interconectado. Te pido un plano. Un plano, manteneme lo que estás haciendo. Pero, a ver... Ayer terminamos dibujar dibujario y hoy continué. ¿Qué, ¿Qué sé yo que está? ¿Qué, <laughs> ¿Qué, <risa> qué, <risa> ¿Qué <risa> quieres que pase tiempo revisando no, mi trabajo? ¡Qué palo! No va a pasar. Mario estaba dibujando una escena, yo estoy dibujando la siguiente, ya está. Hagen le dice a que únicamente está aguantando el calor gracias a su armadura. Pero tenemos una segunda historia no tan triste de Hagen. Me, me produce una emoción muy, muy profunda. En que vemos que entrenó en esta cueva de chiquito. Se esforzó un montón, chabón. Se re contra desmayaba entrenando el pibe. No, no, y re humilde el pibe, ¿no? Como que pasó una vida entrenando acá y ahora dice, no, no, pero es gracias a la armadura que me lo banco. No, 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 no sabes lo que era antes. Muy humilde Hagen, lo respeto. Eh, me gusta que él, tiene nombre el ítem, porque dice que la, la armadura se llama la capa del calor. Que tiene ventaja en las tiradas de salvación de estrés y resistencia al fuego. No inmunidad, resistencia. Mitad de daño. Resistencia, eh, bastante. Ahora, ¿viste cuando le está tirando el podercito así del rayo que Yoga dice: tengo que ver su cosmo? Mira. Y aparece la pelotuda tapándole la imagen y no lo deja ver. ¡Correte! ¡Correte! ¡No puede ver el cosmo! No quiero abandonar el flashback porque hay una pequeña cosita chiquita. Eh, vemos que Hagen entrenó ahí hasta poder congelar la lava. Y después congelar la lava, la derrite la lava congelada. Que se me hace medio flojo. Congelar la lava, dificilísimo. Derretir hielo que está arriba de la lava, no sé, flaco. Sí, yo también lo hago. Dame cinco minutos, yo también lo hago. <laughs> me quedo mirando y se hace. Sí, 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 no sé, sí, sí, sí. No es lo mismo. Eh, yoga está chivando una cantidad inexplicable de agua. Se lo está eh, yo descompensando tengo, el pibe. Yo, yo tengo escrito, ¿yoga transpira o se derrite? Hay un plano que parece que se está derritiendo. Le Mal. el cuerpo y es como, no, no, se está evaporando Yoga. Sí, porque igual le cae un poco por las axilas, así que asumo que es transpiración. Pero está a 10 metros de la cueva donde estaba frío. Yoga, volver a la entrada, ya está, ya demostraste que te la bancas, ya está. Sí, sos todo... Todos nombre. te creemos, todos te sí, creemos Yoga, sí, ya, ya está. ya está, ya mostraste el punto, no se No sos más. una gallina Yoga, ya entendí. Hagen está re contento, sonriendo, imaginando cómo va a ir con Freya, mostrar el cadáver de Yoga... Y van a ir de la manito, amigos, ahora a decirle, y no, ya solucionamos todo, qué sé yo. Sí, pero... No sé, ver... Ponerle que esta negación de que Freya por motivos propios se fue y que todo es culpa de yoga. Todavía tiene que convencerla. No, no alcanza a combatar a yoga en esta situación. No, pero a ver, me, me cae bien Hagen, porque no lo trata mal, o por lo menos en, en latino, todos lo, los diálogos son bastante amables o respetuosos. Eh, no es como eres un debilucho o... Eh, no, no, lo ponemos una... al lado de Ferrir sea... y es todo un caballero, Hagen. Eh, a ver, sí, antes de entrar en la cueva hay toda una, una picañada, que ah, te voy a, dejar a palo, hay, hay todo eso. Pero una vez que entran en la cueva y ya vienen hablando, eh, entre piña y piña hay como hasta un reconocimiento de los poderes de uno del otro, y la perseverancia, y eso me gustó, eso se sintió como caballeros. Como sí. ver caballeros. La, la verdad que, que sí. Fenrir se sintió un poco.. Fenrir y Thor se sintieron medio como enemigos genéricos, como los que matan sí, antes de una sí. pelea importante. Esto es... No, esto es bueno, somos caballeros. Respeto tu poder, caballero de X. Sí. Se sintió más cercano a las dos casas Entonces, toda la situación de que le agarra, viste, eh, el casquito del cine... Todavía no llevamos, falta un montón. Falta un montón. Ah, sí. Perdón. Sí. Hilda está con un tercer pájaro diferente. Lo tengo anotado. ¿Cuántos pájaros <laughs> necesita? Y al ¿Cuál? instante puse... ¿Cómo ah, el cuarto? Sí. No, no, sí. pero aparte puse cuántos pájaros necesita y abajo. Ah, bueno, ahora tiene. No, no, para. Eh, <laughs> tiene una cacatúa latinoamericana que sí. nada que ver con nada en el balcón, en completo silencio, con dos god warriors de rodillas mirándola. Re incómoda la situación. No sé qué fue lo último sí. que dijeron, pero fue re turbio el último que dijeron. Mal, mal. Yo no quiero entrar a en esa lampó. habitación. Está el aire se puede, ir, pero cortar con un cuchillo. Llega un tercero y se pueden acuchichear con nosotros sobre cómo Fenrir capotó. Nadie le dice, señorita Hilda, Fenrir No, se pone un chichar entre ellos. No, boludo, sabes qué? Se cayó aquel. No, no. ¿Qué están que diciendo por ahí atrás? que <laughs> los escucho, eh. comparta con la ¿Qué? clase. Sí, estoy con la cotorra, pero no soy boluda, les dice <laughs> El pájaro está re asustado. Entonces ¿Sí? Hilda lo saca para calmarlo y se le escapa. Sabiamente, antes de que genere un descontrol en el ecosistema, Hilda lo mata. Primera vez que puedo decir que estoy del lado del buen mandato, buen mandato de Hilda. ¿Qué tan bueno es el gobierno de Hilda? Es el mejor gobierno. Porque yo no me obligas a adelantarme, pero más adelante Hagen le ofrece trabajo a yoga. O doblaje será, latino es eso, 100% No, que latino. no, le ofrece trabajo. Eso demuestra que la economía en, en Asgard está en alza ahora que eh, Hilda tomó el poder. Tercer triste pasado de Hagen. Una historia muy, muy preciosa. Bueno, vamos a, a disfrutarla. Vemos cómo se cagaban de reza en jugando en la nieve. Entrenaban en a tercer. La cosa de tenés cuando hay sol, atardecer. Sí. La cosa sí, que necesitas sí, sí. un sol para tenerte un atardecer. ¿Qué? Ahí está el sol. Sí. Hagen lanza un ataque, pero esta vez Yoga dice que puede verlo porque un ataque no funciona dos veces con un caballero. Yoga la recome. Puede verlo porque no está Flair parada en el medio, en realidad. <laughs> igual la recome igual. Cae. Sí, igual. Hasta se le cae la vincha. Le pega en las piernas y se le cae la vincha. Es como raro el golpe. <laughs> No, 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 la inercia, lo rebolearon. <laughs> me encanta, me encanta que se declare que yo oh, ya puedo ver su ataque, no, no puedes verlo. Momento random en que elegí revisar el audio latino. En japonés, le diré a Lady Freya o a Flair que peleaste valientemente hasta el final. En latino es, le informaré a la señorita Hilda de lo valiente que fuiste. Informaré a la señorita Hilda de lo valiente que fuiste al combatir. Cambiaron el personaje. En japonés dice Freya, que a Freya le va a decir que moriste dignamente, muy noble, como que peleamos sí, por sí, esta sí. mujer, pero yo voy a dar una buena palabra por vos. Y otro es Hilda, decidieron, escucharon Freya y dijeron, nada, nada, pero quisieron decirle la. Vos ponen. Sí, sí. A la señorita Hilda. A la señorita Hilda. ¿Qué saben estos que están los japoneses? En japonés dice, espero que si renaces en este mundo encuentres confort en un país frío. En latino, ya debes estar odiando el calor, deseo que si vuelves a nacer lo hagas en un país donde no hay frío. Ya debes estar odiando el calor, deseo que si vuelves a nacer lo hagas en un país donde no haya frío. La antítesis, quiero que renacás en un lugar frío, pues yo sé que a vos te gusta el frío. Ojalá vaya en un lugar sin frío. Gil. Gil. Pa que Claro, claro, eso es. Que ardas en el infierno y después vayas a, a Ecuador. caiga de calor. Tuve que, que agregar ese caes de calor así la gente de nuestros escuchas ecuatorianos no creen que tengo nada en contra de su país. Está muy bien, está muy bien. Yoga logra levantarse mientras se queja del calor como nosotros estamos prontos a hacer cuando llegue el verano. Hagen dice que nunca luchó contra nadie tan persistente. Que me hace pensar. ¿Contra quiénes pelearon? Contra la montaña. ¿Contra qué otro caballo? ¿Contra qué otro ser humano pelearon estos tipos alguna vez? Porque ni siquiera ni siquiera es que hay un flashback de Hagen entrenando con Thor. Ni siquiera no, entre no. ellos. Es la primera vez que le pegan a un ser humano. Y bueno, es el más persistente. Está bien. No, pero están re bien. Para nunca haber peleado contra nadie, están re bien. O sea, a mí me pones unos guantes de boxeo y me, me llenan la cara de, de dedos. Olvídate, me, me pesan los guantes. Yoga insiste en el valor de su misión, haciendo que Hagen retroceda intimidado por su determinación. Lo vuelve a atacar y esta vez Yoga lo esquiva por completo. Pero no la lava, que viene haciendo como 80% del trabajo en esta pelea. Como, como Shiryu no ganó la pelea anterior, Hagen no está ganando esta pelea. La lava. qué no está estás ganando. queriendo sugerir que la lava merecía una armadura? Más que más que Hagen, quizás. <laughs> Yoga realiza una ejecución aurora ultra amarga, sí. pero no, no baila, no hay periodo de carga, sí. no hay discurso, como que... Sí. En la ejecución aurora, siempre, siempre puedo hacer la... pla Volando en el aire. Sí, y la frena la lava y Hagen la esquiva. Es re triste, boludo, es la peor ejecución aurora de la serie. Sin duda. Eh, Ent sí. ¿Te entendés que, que, que las 12 casas fue todo un capítulo para que pueda ser una ejecución aurora? Y argumento. fue definitorio. Eh, hace mucho calor, si se pone a bailar para tirar la ejecución <risa> posta, <risa> se desmayaba. Sí, es cierto, no, no, no sí, sí, está re descompensado el pibe. De, de de un agua, sí, agua. Fue medio a quemar ropa. Pa, pa. Y casi le pega. Lo dice se dice, pa. Si me hubieras movido un microsegundo más tarde... Me hubieras acabado, pero... Dice que si no fuera por la, por la pared de fuego que había... Que de nuevo... La pelea la está ganando sí, el pozo sí. ese de lava random... Que estaba ahí... Punto para Hagen, elige bien su lugar... A todo esto... ¿Te acordás cuando mandaron a Thor... A que, se, a que lleve a ida a, 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 a que lleve a Flair a su pieza? Sí... Hagen ni cuestionó esto... No abrió la boca... Entiendo que, que meta es porque Hagen no existía... Como personaje que no habían decidido... Cuál era la gracia de Hagen todavía... Pero returbia la situación, como que Jaime... No sé cuánto le importa a Freya. Nah, Delante no, de él, Freya está diciendo, che, es returbio esto, boludo. ¿Qué están haciendo? desde yo? Thor, llévala a la habitación. Castigala. <laughs> y Jaime está ahí como... Ah, sí, 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 seguro. piensan pajaritos. <laughs> no, a él no, la mandó, no, no le dieron la orden de que la tenga que porque ¿Por qué a la no le dieron la orden a él, por ejemplo, que tiene una relación con, con Flair? ¿Por qué no le dio a él la orden? ¿Por qué a Thor, el torturador? Eh... <laughs> Por eso, pa, para ponerla en su lugar. Kiki vuelve a recibir un aviso. A Atena le dice que dale, dale, loco, hace algo. Así no, no que. Básicamente dice, haz lo tuyo. Así que se teletransporta. Porque no sé recordemos que Kiki podía teletransportarse de, Desde de, de lo principio. de Mu hasta Japón. O sea que podríamos quitar a Flair de la ecuación y con Kiki y Atena basta. Sí, esos son los tres más importantes de la situación. No sé qué están haciendo. Eh, a ver. En menor cantidad de capítulos son los que más distancias recorrieron. Sin duda alguna. Freya llega justo a tiempo cuando Hagen está por tirar a Yoga a la lava. Mal, mal, mal. Es, es mucho. Mirá que me. me, me ya es está mu muerto, Hagen. Es mucho, ¿sí es mucho, negro. Eh, ya está, sí, es mucho. Eh, Encima le está metiendo sí, el dedo sí, en vos. lugares inapropiados. Sí, sí, no. Eh. El dedito ese o está en un lugar incómodo. Y justo llega, y justo lo ve Flair, no. No. No la remontada. después cómo le explicas. ¿Cómo le no, explicas a tu ocho, estaba, lo que estás incon haciendo. estaba inconsciente, sí, No, sí. no, pero era, Siempre uh. me decís lo mismo. Freya le dice básicamente lo mismo que le viene diciendo yoga. Sí, no, no pone argumento nuevo. Bueno, está bien, nosotros sabemos que yoga no, no le bajó línea a Flair. Yoga sabe lo que Flair le dijo. Y Hilda nunca lo vio yoga. Así que es raro, desde el punto de vista de Hagen, que yoga le llene la cabeza de cosas de Hilda. Cuando llega, no sabe quién es, pero bueno. Que yo ya te dije. Flair es la líder de la revolución asgardiana. Y está llen le llenó la cabeza a Yoga porque necesitaba formar un ejército propio para derrocar a su hermana y tomar el poder. Alza la bandera revolucionaria. Suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria. Suena el triunfo de nuestra emancipación. Por eso cuando. Cuando está corriendo va tan desesperada porque si no se me juntó el ganado. No, no, el que estaba convenciendo de adentro va a hablar con el que estaba convenciendo de afuera. Se me va a complicar. Suena mucho más interesante que la trama de verdad de Asgard, eso. No, no es lo que pasa. Pasa que al, el que viene te lo dice el narrador. El <laughs> que, que estaba no. con la revolución asgardiana corrió para evitar que sus infiltrados se maten, pero llegó muy tarde. Lo peor es que puede pasar. Puede pasar. Sí, tranquilamente. Hagen está por atacar. Pero Freya se pone en el camino. Más sabia que Cassius porque lo hace antes del ataque. Un trucazo. Sí, eh, y convengamos que a Iorian no, no le importaba mucho matar a Cassius, estando no poseído, le daba medio lo mismo y a Hagen matar o no a Flair le, le causa un algo. Se nota que sí porque Yoga ni intenta correrla. No discute. La está usando de escudo humano Yoga. Es que, Golazo, pero... piensa Yoga. No solo golazo, eh, le hace sombra de la lava, entonces va a estar más fresquito vez. <laughs> no, para así, quédate ahí, guacho, quédate atento, que quédate Vos charla, vos charla. <laughs> hace tiempo. Hag en duda, carga su ataque, una oleada de magma detrás suyo, que no es exactamente donde vos querés que haya una oleada de magma. Eh, choca no, contra no. el techo y gotea magma arriba de todos, que ya tampoco se que Sí, Frener está muerta. <laughs> ya la mató. <laughs> Por esperar. Pero al atacar, Yoga usa su cuerpo para protegerla. Y también usa su cuerpo para chocar contra la pared. No sé cómo. Tenemos sí, sí, En todos sí, sí, Yoga. Sí, sí. Hace la famosa técnica de espiral para moverse. Yoga logra levantarse con Freya tirada en el piso. Y para su último ataque, recuerda a este mambo del séptimo sentido. ¿Te acordás, ¿Te acordás del séptimo sentido, boludo? Recolgamos. Ah, algo dijo hace un tiempo, pero sí, ahí se tuvimos sentido acá. En Azar me parece que no, eh. Le pide a Camus que si lo puede escuchar, lo ayude desde el más allá. Y su cosmos, por un instante, se torna dorado. Sus que chocan, parecen igualados. Pero no. Yoga lo, su lo supera. ¿Qué onda el la, 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 la aura dorada? Es como fue una, fue una manqueada del animador como dijo, no, sí, sí, Camus le da como una palmadita a la espalda y por eso se vuelve dorado. O. Oh, porque después se vuelve una cosa en la spoilers, se vuelve una cosa las auras las doradas. Eh, me gustó. ¿Qué que te diga? Me, me parece que se contradice el... con lo que van a hacer posteriormente ciertas sí. cosas, pero fue lindo. Si, si no hubiera nada después de esto, me parece bien. Lo interpreté como lo que contaste al principio. Por eso me, me gustó. Lo que es, es verdad, el capítulo que viene lo van a contradecir. <laughs> el narrador o los eventos. O los ambos. eventos. Ah, eh, no, los eventos. El narrador en el 84 lo va a contradecir. Freya despierta y se tambalea hacia el cuerpo inor, inerte de Hagen. Y luego no hace nada para ayudarla. No es que no. le dice, che, no, cuidado con la lava, no. Che, no, para qué no. está goteando. La es, terrible, es terrible la escena. Porque ella va medio arrastrándose al... A, sí, mal, perdón, Hagen, sí. Sí, estirando las manos ki, por el piso. Ki, y yo a la aparece mira. Parece Kiki y... Eh, yoga... Otro momento ves? de comparación entre lenguajes, dale, sí. Aparece y le dice... Fue una batalla cruel. Cuando en japonés le dice que es mucho más lindo, eh, fue una batalla sin sentido, que eso es lo que tiene... Ah, la traducción que yo tengo de japonés es... Esta victoria se siente vacía. Que me gusta. Ah, igual es un, fue una batalla sin sentido, también me gusta. Ahora, fue una batalla cruel... No, no, es como que, no, boludo, no, no, acabo de llegar, ¿qué? Sí. No, no, perdón, flaco, no, no estaba desde el principio. Acabo de llegar. ¿Qué pasó acá? Pero está buena la. la... O sea, ¿Puedo... Kiki no responde. De cualquier manera, Kiki no está al tanto de si no fue no. Acabo de llegar. Puede ser. Tendría que responder. <laughs> me gustó la, toda esta escena de, de ella arrastrándose, el otro muerto, pobre tipo que murió. Eh, está bien. Sí, eh, en general, me gustó de estos dos capítulos. El primero me parece está notoriamente mejor animado. Este es una animación que se siente más, más TMS, más. Más Thundercats, más redondeadas las caras. Uh -huh. más, más, más como una serie yankee se ve. Pero eh, en general me gusta. Siento que el punto fuerte es que el drama está en el capítulo en lugar de en un flashback. Sí. <laughs> sí. Es poquito, no, no pido mucho. Pero sí, ocurre. Eso está bueno. Muy bien. Eh, ¿Algún comentario extra? Me re gustó este capítulo. Aguante Hagen. Viene siendo mi caballero vasgardiano favorito. Ese por mucho el más... El más A ver, el más interesante. Tiene algo, hay cosas pasando con Hagen. No es me, me criaron los lobos, tengo lobos, oh no mis lobos. No, y no solamente es. Eh, ah, eh. Hilda me dijo que vaya y mate, voy y mato. Punto. Eh, no, Hagen tiene su propio mambo. está despechado. Llega a dudar, está despechado. Eh, ay, ay, sí, sí, sí. Hay algo, hay sí. algo, es que. La vara está tan baja. La vara está muy baja, es verdad, no lo voy a negar, pero al menos con este. Es un Le veo la cap las capas de un personaje, no es eh, una caricatura. Como me, pare me pareció por ahí que era Penry, es más una caricatura. No, Thor no, no también. O, o sea, sí. el padre hoy le pegaba a un oso con una rama. ¿Qué es eso? <laughs> heroico, heroico. En es cambio, este caballero. tiene un montón de situaciones de, de la niñez compartiendo con Flair, entonces después, le vos viste que antes de disparar, vos ves que el chabón duda. No, y y en teoría se desarrolla también a, a, a Hilda y Flair, vemos cómo era Hilda de, de claro. buena, digamos, comillas fuertes. Ya, de, debatible, pero bueno. Sí. Hay algo, el capítulo colabora a una trama general, en lugar de que la trama general es una excusa para poner en fila a un montón de gente que matar. Y lo bueno es que Yoga sigue vivo. O sea, mejor que Shiru. La verdad que sí. La, la verdad. Y aparte ahora sale fresquito con un poquito de nieve y se recupera. Tampoco está tan mal Yoga. Vamos a ver si llega a salir de la cueva. Y hasta ahora Shiryu no sabemos si es ciego sí o no. Ah, sí, tengo un comentario. Está extra. muerto, está muerto, ¿Sigo? ese es un problema. Pero muerto ciego, muerto vivo. Eh, muerto <laughs> no ciego. Tengo un comentario, un punto de debatir extra. Mirá, no lo mencionaste y se me pasó y ahora lo, lo, lo traigo a colación. Viste que hablan de... Eh, Hagen dicen que en esa cueva nadie puede aguantar más de cinco minutos y desmayarse y demás. Flair es re grosa. <laughs> no solo eso, sino que Flair supo que qué el iba a ir. Tipo sí, que bueno, sabía dónde entrenaba el otro. Lo, 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 eh, en Latino por lo menos dice es el lugar donde entrenaba de niño en un momento. Lo, lo menciona, me acuerdo que lo dice. Eh, pero está parada ahí, aguantándose el calor donde otros no bancan ni cinco minutos. Yoga a esa altura estaba otro, transpirando, estaba chivando. Es, es, por eso. Moría. Por eso yoga no la no la ayuda cuando se arrastra a pues porque huele mal, está todo chivado, le da cosita <laughs> No, 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 este, todo, yo, vos puedo solar. Es, es dramático. Eh, me, gust, me, me gustó toda la parte de Muerte Javier. Pero sí, ¿por qué la otra está parada en la cueva? ¿Por qué no va Kiki y Flair y Saori y, ¿Y resuelven todo ¿Y, y también esto? También se van lo de la lava. Es riguroso, Kiki. No, no, Kiki se queda en el cachito más alto donde estaba Yoga parado antes. Que Yoga se negó a subir esos dos metros y estar bien. Justo donde entra el vientito. Bueno, con eso, en la, próximamente en Fuerza Astral, capítulo 83. Arpa Embrujada, el preludio de la muerte que invita a Shun. Uh, ¿quiénes vendrán? ¿Tal vez Shun? Yo creo que es Shiryu este capítulo, eh. Oh, vamos, Shiryu! ¿Te imaginas que es a todo el arco de Shun como ah, que cada uno sí, aparece un yendo de un lugar a otro? Eh, no se pierdan el próximo fuerza astral que vuelve al de Varane, eh. ¿Qué? No, no tiene sentido, es imposible lo que está diciendo. Sin embargo, capítulo no, 84. Que no? Una sentencia de muerte. El requiem de cuerdas. Que, que por lo que es la oración, yo asumo que, que se le van a romper las cuerdas, ¿no? Sí. Si es el ser. requiem de cuerdas, las cuerdas tienen un requiem, porque se rompen. Es una sentencia sí. de muerte para las cuerdas de alguien. ¿Y el capítulo siguiente cómo se llama? O oh, ya finiquita es en dos capítulos nomás. Eh, spoilers, eh, eh, los siguientes son cuatro capítulos. Así que vamos a ver dos y dos. Ah, bien, 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 perfecto. Ah, o querés hacer cuatro. El tema es que este, la semana pasada duró como hora 30 y ahora estamos como en hora, cuatro capítulos van a ser dos horas. No, no, me gusta que vaya cerrando, aparece villano, muere villano. No va ver? a pasar eso, van a ser cuatro para eso. ¿Cómo van a ser cuatro? El de, de, del arpa loca dura cuatro capítulos. Van a ser cuatro capítulos entonces el que viene. ¿En serio? ¿Para que. No sé. ¿Van a ser cuatro capítulos? Venimos manteniendo villano-villano. La gente se confunde, o. Oh, no voy a hacer más excusa, yo me confundo. A ver, en parte lo entiendo porque es lo que nos prometimos y yo soy el que quiere apurar a lo más posible para llegar a algo que me guste que tampoco va a ser posible. <laughs> porque qué es lo que quieres ver de los caballeros. No, no, quiero ver otra cosa. <laughs> lo que sea, sacame esta cosa. Pero cuatro capítulos es un poco mucho, va a quedar larguísimo el capítulo y lo que, que significa que me va a intimidar a editarlo. Que, que las verduritas comenten abajo. Bueno, bueno, sí, me parece lo digno eso. Comenten abajo si quieren eh, que rompamos el, el, la secuencia El enemigo de cuatro capítulos a la mitad, en capítulos más masticables, o que nos vayamos al tomate y no haya fuerza astral hasta fácil diciembre. Te iba a decir enero. Capaz también. Pero bueno, en cualquier caso, si quieren, si les gustó, si sienten sentimientos en su corazón después de escuchar esto, pueden tener más de eso en el siguiente episodio de Fuerza de eh, No. En el siguiente episodio, con más aventura de los caballeros y por qué no, de nosotros en Fuerza Astral, tu programa Cosmo Amigo. Oh, me gustó ese cosmo largo. Eh, le quise por una cadencia distinta, estuve trabajando toda la semana. Yo. ¿Te parece que lo puedes alargar tipo 15-20 minutos? Así los capítulos, sí. nada más, sí. vos haciendo una O. Es lo que la gente me venía pidiendo. La verdad, es que los capítulos yo no miro, adelanto hasta la parte de Cosmo Amigo y ya está muy contento.